primero que vamos a hacer es lubricar esto de aquí, tratar de sacar estos pins. Este seguro que está aquí, los seguritos de los pins. Y vamos a ver si salen por aquí las palatas. Si no, las vamos a tener que quitar el caliper. Vamos a lubricar aquí. Aquí vamos a ver si podemos comprimir las balatas, digo, los pistones del caliper. Para no tener que usar la prensa, ahí está. A veces este de aquí, pistón, está bien duro. Está súper duro. Ahorita vamos a ver si lo podemos ya. Wow, este pistón está súper duro. Bueno, ese pistón está súper duro. Ahorita vamos a ver si lo podemos comprimir. Lo que vamos a hacer es quitar los seguros de aquí. Cuidado que no se les vayan a perder estos seguritos. Está el otro. Este va por dentro de el pin este que está aquí. A ver si logran ver ahí. A veces estos se quedan bien pegados.
movió un poco. Vamos a jugarlo. Pegado. Ahí está, están llenos de sarro. Ahorita vamos a dar una buena limpiada con el disco de alambre. Ponen duros a veces. Entro más. En este punto, si quieren, quiten el alambre este para que no lo vayan a dañar. Aquí vamos a jugarle con. Sí, vamos a ver si salen para arriba o qué. Ahí está. Una balata. Ahí están. Ahí salen las balatas por arriba. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de comprimir este pistón y darle una buena limpiada aquí con un cepillo para que entren las otras balatas bien. Ok, guys, se complicaron las cosas. Este pistón no cierra. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser reemplazar todo el caliper. Ya aquí tengo el nuevo que voy a poner.
Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a quitar el tornillo este que está aquí. Esta tuerca que viene siendo la de la línea. Quité este que está aquí, el tornillo, este que va aquí, para cuando esté poniendo la nueva línea no me dé flexibilidad para meter la derecha. Que okay, voy a quitar los dos tornillos que están aquí abajo. Colgar este, lo voy a poner aquí. Ahí no me estorba. Voy a poner el caliper nuevo. Quiero llegar para aquí, en cuanto quite la línea, luego ponerla y me dé flexibilidad. Está, asegúrense que se agarre bien con la mano primero, antes de empezar a apretarla, porque no se les vaya a barrer. Tiene que entrar así suavecita hasta que ya pegue. Ahí está.
Ahí está puesto el caliper ya. El disco no se me mueve porque le puse dos tuercas aquí. Y ahora sí, vamos a poner nuestras balatas. Miren qué fácil entran. Ahí está. El caliper ya venía con sus pins nuevos. Entonces vamos a poner los pins. Ahí está. A ver si se acuerdan que este iba por dentro. Esta pestañita va por arriba de la... Así. Aquí está el pin. Ahí está. Vamos a voltearlo hacia arriba, que quede así. Y aquí está el otro lado. Y ahí está puesto ellos. Ya nada más, yo voy a hacer el otro lado. Y lo mismo, el caliper también falló de uno. El de aquel lado era el de arriba. Vamos a poner el otro caliper de aquel lado, las balatas. Y entonces sí lo vamos a purgar el sistema. Y pues ya es todo. Ya nada más poner la llanta. Y eso es todo. Y ahí concluimos este video, gallos, de cómo cambiarle las balatas y los calipers a esta FJ Cruiser de la Toyota.